Desmarcados. Aquí seguimos en el Desmarque Live. Les damos la bienvenida, evidentemente, a todos los que os incorporáis ahora. 1:13 del mediodía. Entramos en el repaso, el análisis, el debate también de lo sucedido en la noche de ayer en Tánger. Esa derrota del Sevilla, la victoria del FC Barcelona por 2-1 en la final de la Supercopa de España. Y sobre todo lo enfocamos por el lado sevillista. Está Ignacio Cáceres, compañero del Desmarque en Sevilla. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas. Muy buenas, Chema. Antes hablábamos de la victoria del Barcelona. Veíamos también las imágenes de Leo Messi como, bueno, esa es la novedad, ¿no? El primer capitán del FC Barcelona esta temporada, levantando el título. Y ahora lo enfocamos por el lado del Sevilla, concretamente. El sabor amargo de la derrota, otra Supercopa más que se le escapa al Sevilla, aunque sí. En esta ocasión, si lo comparamos con la final de Copa, el balance para el Sevilla es positivo, se antoja insuficiente porque creo que da la sensación de que el Sevilla perfectamente pudo estar más cerca del triunfo. Bueno, yo creo que comparado con la final de la Copa del Rey de hace unos meses, obviamente el Sevilla compitió, Pero es cierto que compitió ante un Barcelona, no voy a decir menor, porque había futbolistas de tremenda calidad en el campo, pero sí es cierto que era un Barcelona bastante poco rodado, ¿no? Luis Suárez prácticamente no, hizo un mal partido. Messi apareció poco, para lo que suele aparecer Messi. Uh-huh. Rakitic, cuando salió la segunda parte, no estuvo al nivel que suele estar Rakitic. Coutinho también salió en la segunda mitad y tampoco rindió a un buen nivel. Y el Sevilla, estando más rodado que el Barcelona, es cierto que le complicó en varias fases del partido, pero le faltó lo que le viene faltando desde hace, yo diría, un año, ¿no? Es que no tiene gol. Absolutamente nada de gol. Varias cosas, porque, claro, al final, cuando termina el partido, bueno, más allá de ese error de Ben Yedder, de ese penalti también vamos a hablar, porque lo del Sevilla con los penaltis también en este tipo de partidos ya da para un capítulo aparte, pero termina el partido y la sensación, al menos a mí, la sensación que me queda es, efectivamente, el Sevilla se puede ir con la cabeza alta por el hecho de haber competido dignamente, por haber hecho un planteamiento. Bueno, que algunos consideran que el Sevilla debía ser más valiente, pero en cualquier caso le compitió. Pero luego uno hace el análisis, oye, el Barcelona, lejísimos de su mejor nivel, futbolistas creo que fuera de forma, los principales, hablaba usted de Luis Suárez, de Messi, le añadíamos a Rakitic, le añadíamos a Coutinho. Al final, el mejor del Barcelona fue el que ha hecho la pretemporada completa y en mejor momento está, que es Ousmane Dembélé, ¿no? Precisamente un futbolista al que quieren colocar, ¿no? Si saliera una buena oferta. Yo creo que el sabor para el Sevilla no creo que sea bueno, teniendo en cuenta que, una vez más, no sé si la palabra tirar es muy fuerte, pero es que yo creo que el Sevilla no lo ha apostado todo por esta Supercopa y le ha pasado en anteriores ocasiones. Y no hablo ya del partido en sí y de los jugadores, sino también de la planificación. Bueno, yo de la planificación, obviamente. ¿El Sevilla jugó ayer un mal partido? No. ¿El Sevilla pudo ganar la Supercopa? Creo que tampoco. No, creo que estuvo muy pocos minutos durante el partido, a lo largo del partido, cerca de ganarlo. ¿Compitió contra el Barça? Sí, pero con matices, ¿no? Ante un Barcelona menor. ¿Es el Sevilla? ¿Puede salir el aficionado del Sevilla contento de Tánger por la imagen que dio el equipo? Bueno, yo entiendo que no, porque sinceramente, y ayer hacíamos una reflexión con Molina, ¿no? Tras el partido, a mí la sensación que me queda realmente, viendo el paso de los años, es que el Sevilla está bajando escalones en competitividad. Ayer el futbolista más determinante del Sevilla fue Pablo Sarabia, que llegó hace 2 años al Sánchez Pizjuán y era un futbolista para completar plantilla. Esa es la realidad, ¿eh? Que nadie se lo olvide. No estoy diciendo que Pablo Sarabia sea un mal futbolista, para nada, es un excelente futbolista. Pero que cuando llegó al Sevilla,
era un futbolista para completar plantilla. Y a día de hoy no es que sea un futbolista importante, sino que es determinante y aparte probablemente sea, a no ser que Muriel, Ben Yedder y Andrés Silva demuestren lo contrario, el futbolista que tiene más incidencia en el juego de ataque del Sevilla. Yo creo sinceramente que al Sevilla se le están escapando las oportunidades. Y en cuanto a la planificación, obviamente la planificación será buena o mala, creo que en función de los... Esto es así de triste, ¿no? Pero en función de los resultados, ¿no? Tendrá mucho que decir qué es el resultado final del Sevilla en el mes de mayo, ¿no? Que está siendo lenta, creo que es algo objetivo, ¿no? Que la planificación del Sevilla está siendo lenta. Además, los propios dirigentes lo han reconocido a la hora de, bueno, referirse al mercado y referirse a los jugadores que quieren en precio, ¿no? Ahora yo le hago usted una pregunta, señor Chema Borrero, y a todos los telespectadores del Desmarque Live. Si el Sevilla dice que va a aguantar el cierre del mercado inglés para traerse a un futbolista o un delantero top, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el señor Joaquín Caparrós, ¿eh? Y aquí llega Andrés Silva, cedido un día antes de la Supercopa de España, independientemente de lo que haga Andrés Silva, independientemente de lo que haga Andrés Silva, que a lo mejor Andrés Silva ahora mete 30 goles este año, pero a día de hoy yo creo que la llegada del delantero, además de ser tardía, es poco eficiente para el equipo, ¿no? Andrés Silva es un delantero top. Después de lo visto, ¿usted cree que es un delantero top Andrés Silva? Después de lo visto en la última temporada en el Milan, sin duda no. Yo creo que no. Bueno, luego. Y a mí, apurar el mercado para traer a un futbolista cedido. Hombre, yo no sé, no creo que sea. No, que sea lo idóneo, ¿no? ¿Usted cree que el Sevilla? Hablo de las Supercopas, hablo de esta Supercopa de España, hablo de otras Supercopas de Europa ante el Real Madrid, por ejemplo, de otras Supercopas de España contra el FC Barcelona. ¿Usted cree que el Sevilla, como club, a nivel de club, no está teniendo en consideración a las Supercopas como debería? Bueno, yo creo que planificación, no está... por tardar tanto en la planificación y hacerlo de cara a la Liga, de cara a la nueva temporada, y no adelantar trabajo para que en la Supercopa, por ejemplo, los nuevos fichajes ya puedan estar, y además con varios entrenamientos anteriores. Vamos a ver, yo creo que aquí también no quiero ser yo injusto con Caparrós, porque estando Monchi anteriormente, el Sevilla confeccionó tarde la plantilla para muchas Supercopas. Me refiero a esta Supercopa y anteriores. He hablado de todas las Supercopas. Exactamente. Yo recuerdo la Supercopa de Cardiff contra el Madrid, que Alberto Moreno no juega porque al día siguiente lo ficha el Liverpool y no estaba en ese equipo todavía Iago Aspas, si no me equivoco. Faltaban bastantes futbolistas. Sí, he hablado en general. Bueno, a ver, que no es una cosa que dependa solo de Sevilla, también depende de cómo está el mercado, pero se pueden agilizar algunas operaciones, ¿no? Yo creo que si la pregunta va por llegó el Sevilla, incluida esta Supercopa, ¿no?, a todas las Supercopas con la plantilla confeccionada, totalmente cerrada y al nivel óptimo como para pelearla, hombre, yo creo que no, entonces, creo que no. Y que el Sevilla... la Supercopa de España o las Supercopas de Europa que ha jugado el Sevilla, cuando ha sido a dos partidos, es entendible que el Sevilla la pierda, ¿no? Porque además la mayoría de ellas ha sido contra el Real Madrid o contra el FC Barcelona. Y batir al FC Barcelona o al Real Madrid a doble partido es bastante complicado. Sí, partimos de Pero las Supercopas de Europa que ha jugado el Sevilla un partido con Madrid o FC Barcelona, o en este caso la de este año, la Supercopa de España, hombre, yo creo que había más alternativas para responder bastante mejor al partido o a los partidos en cuestión, ¿no? Y en esta en concreto, es que, bueno, la dirección deportiva del Sevilla ha llegado tarde para todo, ¿no? Lo primero que se eligió fue el entrenador y a partir de ahí el Sevilla ha tardado mucho para incorporar a muchos futbolistas y además parecía, o todo ha parecido que respondía como a la demanda del público, ¿no? El sevillismo se cabrea y esa semana aparecen Ñañón y Sergi Gómez, ¿no? El delantero se va a Batshuayi al Valencia, no sale la operación y aparece Andrés Silva y el día antes de la Supercopa está, ¿no? Yo sigo viendo en algunos futbolistas, bueno, creo que la incorporación de Amadou puede ser positiva,
Pero sigo viendo en general, un poco de improvisación por parte de la dirección deportiva del Sevilla. A lo mejor los hechos o el trabajo de Machín, o el trabajo de Machín, me quitan la razón o cambian la dinámica del equipo, que todo puede ser, ¿eh? Todo, no porque se haya hecho una planificación tardía o lenta, no significa que el Sevilla no vaya a hacer una buena temporada. Pero sí es cierto que para competir en el mes de agosto o en el mes de septiembre o en el inicio de liga, al Sevilla le va a costar más porque Andrés Silva acaba de llegar, porque le falta el sustituto de Nsonsi, que a mí me... Yo ahora cuando escucho y leo muchas cosas, ¿no? Hay una fecha determinada para que Nsonsi salga para intentar buscar el recambio. No, vamos a ver, es que el recambio de Nsonsi debe de estar planificado desde el mes de febrero, desde el mes de marzo. ¿Desde hace cuánto tiempo se corre el riesgo de que se marche Nsonsi del Sevilla? ¿Es nuevo? Es que yo creo que cuando Nsonsi se vaya del Sevilla no va a ser ni noticia, Chema. Que no va a ser noticia. Si lo sabe todo el mundo, que se va a ir. Y si no se va a ir... O sea, que no se vaya ya sería la noticia. Yo creo que se da por hecho, no es algo que evidentemente... Yo, a diferencia de lo que vieron ayer los grandes seguidores del Sevilla, a mí ayer la portería me volvió a dejar unas dudas tremendas. O sea, a ti, por ejemplo, el partido de Backlick, sí. El guardameta checo, te vi por las redes sociales. Sí, sí, muchos palos me dieron en Twitter. No te terminó de convencer. No. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el gol del Barcelona, el gol el primero, de ¿no? Piqué, la falta de Messi al palo, creo que puede hacer bastante más. Creo. Le condena ese pasito, que dan muchos porteros ese pasito al otro lado, que le impide luego llegar al balón, ¿no? A partir de ahí, todo lo que hizo en el partido luego fue bueno. Sí. Estuvo. Vamos a ver. Paró. No atajó una pelota. Además, despejó muchos balones, Chema. Eso es lo que yo noté, ¿no? Lo vi en algunos tramos del partido un poco inseguro. O al menos nervioso. Es cierto que le hace un paradón a Messi. Un paradón que viene provocado precisamente por una pelota que no atrapa, la pelota queda muerta en el área pequeña y después reacciona con unos reflejos de gato, ¿no? Eso es evidente. Pero contra el Zalgiris estuvo bien, pero quiero seguir viendo al portero. Porque ayer, en balones al palo corto, que podía atrapar y atajar, despejaba. Por arriba lo vi un par de salidas dudoso. En el gol de Messi... Es cierto que, bueno, Messi tira las faltas muy bien, pero la falta va por su palo, lo vi algo lento. En fin, yo, discúlpenme, en mi opinión, quiero seguir viendo al portero. Sevilla, ¿tiene el Sevilla un La pregunta es, la pregunta en la portería, es, ¿Buckley es mal portero? Hombre, pues yo a día de hoy creo que no, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿Buckley mejora a Sergio Rico? Pues no lo sé. Yo no lo sé. Pues si no mejora a Sergio Rico, tiene un problema. Quiero seguir viéndolo. Si Thomas Backlin no mejora a Sergio Rico, tiene el Sevilla un problema serio en la portería, porque ha dejado escapar a Sergio Rico y a David Soria y ha fichado a Backlin. El suplente Juan Soriano, un futbolista que el año pasado estaba en el Sevilla Atlético y que pasa de ser un futbolista del Sevilla Atlético y no era ni tercer portero del Sevilla. Sí. Porque el Sevilla también ha dejado escapar a Ondoa, a José Antonio Caro, en fin, que al final Juan Soriano se encuentra con que a día de hoy es segundo portero del Sevilla, salvo que el Sevilla diga, pues voy a acudir al mercado y voy a... Por lo que nosotros conocemos desde sevilla.eldemarque.com es que a día de hoy, a no ser que haya una buena oportunidad de mercado y un portero con cierta experiencia está en precio y demás, el Sevilla en principio apuesta por Juan Soriano. En principio. Esto no quiere decir que la gente se lo toma toda la tremenda y a ver si aprendemos una oportunidad de mercado. Exactamente. Esto no quiere decir que el Sevilla no vaya a firmar un portero. No. Si hay un portero en precio, con cierta experiencia, y que la dirección deportiva entienda que mejora lo que hay o que complemente lo que hay o que suma, probablemente el Sevilla cometa el fichaje de un tercer portero, pero a día de hoy Juan Soriano va a seguir en el primer equipo. De hecho, tiene ficha del primer equipo. Oye, varias cositas más allá de la portería. Te pregunto, bueno, vamos a leer también la opinión de los seguidores. Por ejemplo, de José Vergel. Buenas tardes, es verdad que suena yo a Mario para ser el sustituto de Nsonsi, como sea verdad. Este año no hacemos nada. ¿A dónde está el dinero que decía Pepe Castro que se iba a gastar? Este año no hacemos nada, vuelvo a repetir. A ver si invitáis a Caparrosa al programa, que le voy a decir dos cosas, dice José Vergel, que no está nada de acuerdo con la planificación del Utrerano. Al Sevilla le hace falta más cosas aparte del delantero. Nos saluda Pepe Becerra, también
Bueno, te están dando toda la razón, José Vergel, en el bien, análisis. Bueno, yo, por ejemplo, de respecto al portero, no estoy tan de acuerdo. A ver, falla en el gol. Yo ayer lo que le di portero, bueno, pues creo que. Yo digo ayer que. Ayer la valoración. Ayer, espero que ustedes también. No, me dejó más dudas. Me dejó más dudas que el día del Zalgiris. Eso es lo que digo. Ayer la actuación del portero es. Ayer era el partido. ¿El partido es el de ayer o el del Zalgiris? Ayer el portero hace una buena actuación. Lo que pasa es que usted está dando por hecho cosas que a día de hoy no ha visto. Quiero decir, usted está diciendo, pero es que a mí el portero no me transmite. Hay que verlo. Hay que verlo, pero de momento la actuación es buena. No, yo estoy diciendo que el portero ayer paró, pero que no blocó ninguna pelota. Oh, ¿eso es verdad o es mentira? Bueno, vale. Que tuvo un par de salidas defectuosas. Tampoco y que era en el fácil blocar. Y no que en falta. El gol de... Vale, y que en el gol de Messi comete un fallo, ¿no? Perdón, en el gol de Piqué comete un fallo, que es que la pelota va a su palo, además por abajo. Sí, el palo, no, sí, tiene mala fortuna. Bueno, fallo. Pudo hacer más. Pero Chema, yo fallo no a mí me sorprende que usted... Dar el palo. Dar el palo, no es gol directo. Si fuera gol directo, sí es fallo. Pero, Chema, ¿se equivoca porque la pelota va al palo? Sí, bueno, se equivoca en ese paso que da el pasito. Que no pasa nada. No la catalogaría como un fallo. Es mejor para el Sevilla que se equivoque a día de hoy a que se equivoque en partidos trascendentales cuando de verdad se esté jugando objetivos importantísimos, ¿no? Hoy, porque al final, el Sevilla, yo creo que en el propio club, ese es el problema, se pierde la oportunidad de otro título, ¿no? Como fuera de ayer, ¿no? Pero bueno, al que no quiero divagar. No creo que Buckley sea mal portero, pero que quiero seguir viéndolo, porque ayer, igual que el día del Zalgiris, me pareció que estuvo bastante decente. Ayer, ante un equipo de nivel de verdad que ponen aprietos a los porteros, me dejó más dudas. Bueno, dejamos la portería a un lado, 1:30 ya. Nos saluda desde Asturias. Miki Guerra, buen sitio. Evidentemente para estar viendo ahora el Desmarque Live. Varios temas en el Sevilla. Por ejemplo, el nivel de la plantilla. Hablaba... Uh-huh. Bueno, primero, ¿qué te pareció el planteamiento de Pablo Machín? Bueno, a mí me gustó el planteamiento de Pablo Machín. Me gustó porque lo que pasa es que también a Pablo Machín hay que darle las armas para jugar así, ¿no? A mí creo que el Sevilla le faltaba velocidad realmente para salir a la contra. Pero es que tampoco tenía mucha más velocidad en el banquillo, ¿no? Tenía a Leis Vidal, que lo sacó en la segunda parte. Quizá a lo mejor podía haberlo sacado antes, pero bueno, eso ya es una cuestión de entrenador y él creo que maneja mejor los tiempos que nadie. Pero tenía a Nolito, tenía a Andrés Silva, que tampoco se le puede pedir mucho más a Andrés Silva, ¿no? Ha entrenado un día con el equipo, si no recuerdo mal. A mí el planteamiento me gustó porque a mí me gusta, en general, a mí Machín me gusta porque creo que el Sevilla sabe a lo que juega con Machín. Creo que al menos, sobre todo, el cambio, la diferencia, ¿no? Respecto a la pasada temporada, por ejemplo, es que el Sevilla es un equipo más organizado. Sí. Más trabajado tácticamente, cosa que la pasada temporada pues no se vio en ningún momento, salvo cuando llegó Joaquín Caparrós, ¿no? Pero el Sevilla era un equipo trabajado. Yo, sinceramente, creo que el trabajo hasta hoy, día 13 de agosto, 1:30, el trabajo de Pablo Machín en el Sevilla es muy bueno. Yo creo que muy bueno. También. Es más, creo que la plantilla, creo que hay que achacarle más a la dirección deportiva que al propio Pablo Machín, porque creo que la plantilla es muy mejorable. Le está sacando partido hasta el momento. Pero ha mejorado a Muriel. No. Yo creo que ha mejorado a Muriel, por ejemplo. Está compitiendo con una plantilla que creo que no ha dado un salto de calidad respecto a la pasada temporada, al menos a día de hoy. El Sevilla no tiene ese salto de calidad que se buscaba, y con lo cual hay 10 de mercado por delante y la dirección deportiva se tiene que poner las pilas, porque el Sevilla en la mayoría de posiciones no ha dado ningún salto de calidad. Sigue jugando Franco Vázquez y Sarabia, sigue jugando Muriel y Ben Yedder, sigue jugando en el centro del campo Roque Mesa y Vanega. Dos fichajes solo en el equipo. Lo mismo que el año pasado, efectivamente. El resto del equipo exactamente lo mismo que el año pasado, con lo cual no ha mejorado su nivel y sin embargo el entrenador sí que ha mejorado el equipo, al menos a día de hoy. Pero ahora viene el palito. Yo eché en falta ayer más ambición del Sevilla. Eché en falta más valentía, eché en falta que el Sevilla le exigiera más al Barcelona porque se vio que el Barcelona no está a su nivel, no. Que el Barcelona está lejísimos de su mejor nivel, lejísimos. Luis Suárez, Messi, Rakitic, Coutinho, todos muy lejos de su mejor nivel. Y el Sevilla optó por replegarse en campo propio y darle el balón al Barcelona, con lo cual, si el Barcelona tiene balón y se mete fácilmente en campo contrario, no hay tanto desgaste físico. Yo eché en falta que el Sevilla apretara arriba para provocar errores del Barcelona que estoy convencido de que hubiesen llegado porque no vi el Barcelona bien. Eso es lo que yo eché en falta. Sí, más ambición sí. Por parte puede ser. En el planteamiento de Machín, que insisto, fue bueno porque fue competitivo, pero eché en falta la ambición para hacerle daño verdaderamente al Barcelona. Sí, yo creo que le faltó eso, probablemente estoy de acuerdo.
A mí me faltó quizá ayer ver un poco a Madou. Creo que es un futbolista que la segunda parte podía haber tenido unos minutos porque además de que es un futbolista físico, que creo que en el Sevilla le iba a ganar la batalla por ahí al Barcelona, a un futbolista que llega arriba bien. No entendí muy bien el cambio de Sarabia. Creo y entiendo que el jugador se fuese molesto porque ayer Sarabia cuajó un buen partido y era de los mejores y además si tiene el gol de cara, yo hubiese apostado porque acabase el encuentro. Pero bueno, creo que son también detalles que de los que debe ir aprendiendo Pablo Machín, ¿no? Probablemente actúa así porque todavía le queda, que la gente me entienda bien, ¿no? Los ramalazos del Girona, ¿no? Que quizá en el Girona no necesita, ¿no? Ir a por el partido de esa forma. Adaptarse Adaptarse a al donde nuevo está. lugar, al Yo nuevo estoy lugar. convencido y desde el club lo que nos transmiten es que un entrenador muy inteligente y que va a hacerlo, ¿eh? Ah, a mí no. Yo, pero estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. A día de hoy, Pues está de acuerdo le ahora, ve, antes no me le dijo usted veo más eso. puntos positivos a Machín que a la dirección deportiva. A eso me refiero. Y creo que, bueno, ha sabido meter a Franco Vázquez, que era un futbolista que para todos no iba a Iba a jugar un tener un poco con encaje Machín difícil, ¿es y cierto? meterlo ahí y Correcto. rendir bien. Además, el Mudo y yo lo vi implicado en el día de ayer. Con Sarabia, con Muriel, además ayer se vio claramente lo de Muriel, ¿eh? Alejarlo del área un poco y que el futbolista tuviese la posibilidad de correr hacia adelante, además hizo peligro porque dio la asistencia del gol. En fin, yo creo que al equipo se le ven cosas, pero no porque tenga más calidad o tenga jugadores mejores, sino porque el entrenador, yo creo a día de hoy, que está capacitado para sacarle rendimiento. Después ya el fútbol dice muchas cosas, los resultados si no te salen te entrampan ahí abajo y no te permiten respirar, pero yo creo a día de hoy que si a Pablo Machi le dan las armas, yo creo que este entrenador puede sacar rendimiento del Sevilla. Mira, dice JM Márquez, Machín no tiene culpa, ¿dónde están los fichajes? El discurso es que es prácticamente de unanimidad, ¿no? Entre los aficionados del Sevilla. José Vergel, ¿cuántos fichajes creéis que pueden venir al Sevilla todavía? Buena pregunta. Sí. Queda mercado, quedan 10 por delante. Andrés Silva es la apuesta para la delantera. Pero claro, ayer sale Muriel como delantero centro cuando Machín dijo que no le ve como delantero centro, le ve más como segundo delantero, pero tiene que tirar Sí. de lo que hay. Además, un futbolista más rápido que Ben Yedder para intentar hacer daño al Barça. No le salió mal la apuesta porque Muriel fue el mejor futbolista del Sevilla sobre el campo. A partir de ahí, ¿qué debe hacer el Sevilla en este mercado? Yo insisto y reitero mi opinión. El Sevilla debe buscar el salto de calidad que todavía no ha hecho y no ha tenido en este mercado de fichajes. Va tarde. Estamos a 13 de agosto, va tarde. Este mismo fin de semana, por cierto, el Valencia prácticamente tenía la misma plantilla que la pasada temporada. Este mismo fin de semana, el Valencia ha fichado a Batshuayi y a Gameiro. A Batshuayi y a Gameiro. Pero es que esta próxima semana puede cerrar la llegada de Guedes. Con lo cual se encontraría con. De momento, de los delanteros ya le sobra uno. Sasa se va a quedar con Gameiro, Batshuayi, Rodrigo, Santimina. Por detrás ya va a tener a Guedes, a Daniel Bas, a Parejo, a Condogbia, a Rodrigo ¿Qué pasa? como otro delantero. En fin, eso es un salto de calidad. El Totalmente. Sevilla creo que necesita futbolistas, sobre todo hablamos de medias puntas. Yo en el análisis de Sarabia coincido con usted. Creo que Sarabia, el Sevilla hace bien en renovarle, pero yo no consideraría a Sarabia nunca un titular indiscutible y un Exacto, baluarte del es Sevilla. exactamente, Nunca. A mí exactamente. Sarabia me parece un futbolista que, en fin, aporta al Suma Sevilla. Es muchísimo. necesario en el equipo, pero yo creo que Sarabia el año pasado jugó más partidos de los que tenía que haber jugado. Totalmente. Y terminó el año muy mal y muy Totalmente. desacertado. En mi opinión sobre Sarabia, creo que el Sevilla necesita Nolito. A Nolito no se le espera directamente. Muy voluntarioso, tiene muchas ganas de agradar. Está fino, hace un esfuerzo muy grande. Pero Pero no está acertado. en la toma de decisión no da una. Es la realidad. Así, ese es Nolito a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que el Sevilla necesita jugadores de media punta, probablemente otro delantero, Pero el que venga tiene que y venir dar un con gol, salto Chema. de calidad Es importante. que Es que no veo ese salto de el que calidad venga ahí. tiene que venir con gol. Se le ha Yo no escapado sé. Rebic, se ha escapado Rebic, que ha renovado con Gaeta, se ha Bakayoko. escapado Bakayoko en el centro del Batshuayi. campo, Batshuayi. Caretaker. Issa Diop. Que se han escapado muchos futbolistas. Se va a ir en Sonsi. Que yo creo que todo el Se va a ir a mundo. la Roma, ¿no? ¿Tiene O pinta? PSG o Mónaco. Cuidado. Varios Cuidado equipos ahí. interesados en Yo Enzonsi. creo que lo más normal es que en Sonsi. A mí, para lo que decíamos antes, ¿no? Sería una sorpresa que en Sonsi no saliera, ¿no? Yo creo que va a salir. Pero es que si se va en Sonsi, aquí tiene que venir un futbolista de entidad.
Pero el futbolista de entidad no es Sander Berge, que tiene 20 años y que va a debutar en la Liga Española. Un melón por calar, en todo caso. Es que yo creo que... Y por una cantidad económica, no precisamente de melón por calar. Y si viene un delantero, que yo ya no sé si es un segundo punta, un punto de referencia, el perfil de la dirección deportiva lo sabrá la dirección deportiva. Pero debe de venir un futbolista con entidad. Con entidad. Con que marque goles. Que Andrés Silva, con todos mis respetos, será un futbolista con muchísima proyección, que cuajó un gran año en el Oporto, que en el Milan no ha estado a su altura, pero como usted dice, es un melón por calar. Y creo que el Sevilla tiene patrimonio económico como para intentar ir un poquito más a por caché. Realmente lo pienso. De verdad. Las comparaciones son odiosas. Pero esta ciudad es dual. El Betis ha firmado a William Carballo. Y se ha gastado 16 fijos o 19 más los que se vaya a gastar. El Betis se va a gastar en Carballo por lo menos 25 millones de euros. Un Betis que no ha ganado ni una Europa League, que no se mete en Liga de Campeones desde el año 2005-2006 y ha cometido un fichaje más caro que todos los fichajes que ha llevado a cabo el Sevilla en su historia, después de ganar 200 millones de Europa League y meterse 300 años en la Liga de Campeones. Yo creo, el Sevilla no puede firmar a nadie, ir al mercado de verdad, a por un futbolista que quiera de verdad, y firmar a un futbolista por 25 millones de euros, 28, 30. ¿De verdad que el Sevilla no puede hacerlo? Después de vender al Lenglet, después de vender o que vaya a vender a Ensonsi, ¿de verdad no puede hacerlo y de ingresar este año 60 millones de euros por la Liga de Campeones? Hombre, yo creo que, bueno, que por eso se enfada la gente, ¿no? Va a jugar con... Creo que va a jugar con fuego. Y veremos por dónde le sale al Sevilla. Pérez Manuel, vaya programita. Nos alegramos de que te guste, Manuel. José Vergel, el programa El Mejor. Pues muchas gracias. Nos alegramos de que te guste y estés aquí con nosotros también, compartiendo vuestras opiniones. Miki Guerra, creo que deberían fichar a Pacheco, un central por pareja. Esa otra. Las salidas que tienen que producirse todavía del Sevilla. Un central por pareja, un extremo izquierdo, dos mediapuntas y un delantero centro. Claro, es que la realidad es que para dar ese salto de calidad falta futbolistas por lo menos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por lo menos. Si salen Sonsi, ficharía a Berge, dice Miki Guerra. Bueno, es que yo no he visto en mi vida a Berge, pero yo lo que digo es que Berge ha jugado en el Genk, que tiene 20 años, que sí, que es muy prometedor, pero que esto es otra cosa. Que el Sevilla y la Liga Española es otra cosa. A lo mejor Berge llega aquí y cae de pie. Pero yo creo que es un poco arriesgado apostar de pasar de Ensonsi, campeón del mundo, a Berge. A Sander Berge. Bueno, dice Miki Guerra que pediría la cesión de Draxler para media punta. Eso es un salto de calidad. Eso es un salto de calidad. Eso es un salto de calidad. Habría que apostar muy fuerte. Bueno, ahí está claro, el debate, claro, ¿no? Claro, ahí está claro, el debate. Ahí está la capacidad. Ahí está lo que hemos hablado, ahí está la capacidad de la... Eso es un salto. Eso es un salto. Eso es un salto. Eso es un futbolista top. Futbolista de primer nivel. Eso es un futbolista top. De primer nivel y que no va a tener protagonismo en su equipo. Eso es un futbolista top. O que queda relegado en un segundo plano, ¿no? Josué Suárez, creo que me voy a comer mis palabras. Dije que Andrés Silva no me gustaba nada y le veo cualidades. No sé, eso no es que cualidades puede tener, pero lo que el Sevilla necesita son goles. Son muchos goles por temporada. Yo estoy convencido que cualidades tiene que tener porque es un futbolista de primera división. Y si el Milan, que creo que es uno de los mejores clubes de la historia del fútbol, si ha pagado 38 millones de euros, será por algo, ¿no? No creo que el futbolista sea malísimo, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene que tener cosas. Pero no sé si es el delantero centro goleador que necesita el Sevilla. Eso es lo que lo vamos a ver. En 4 o 5 partidos se va a ver. Veremos qué sucede. Ignacio, lo dejamos aquí. Muy bien, Chema. Jueves Europa League. Jueves Europa partido League. Partido de vuelta. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso también, que cuidado. La eliminatoria no está resuelta. Cuidado. Y el Sevilla tiene un césped artificial. En fin. Cuidado. Jueves Europa League y el fin de semana, primera jornada de Liga. Rayo Vallecano. Vamos a ver qué hace el Sevilla de Machín. Mercado, yo creo que esta semana... Mercado no Gabriel, sino... No Gabriel, sino... Exactamente. Esta semana se debe de incorporar algo más. Algo más. No sé si el centrocampista o el mediapunta goleador y versátil y vertical. Ayer lo decía yo con Molina. Alguien que meta goles. Como si es media punta, delantero centro, lateral derecho. Alguien que meta goles, lo que necesita el Sevilla. No ha llegado ni Rebic, ni Munir, ni Portu, ni ninguno de los nombres que ha sonado para la media punta. Ha llegado a día de hoy.
veremos qué sucede en los próximos días de mercado. Ignacio, gracias. A ti, Chema. Como siempre, un placer. Escuchamos y vemos también a los protagonistas tras el partido. El primero, el entrenador del Sevilla, que daba las siguientes explicaciones tras la derrota en la Supercopa de España. Hay veces que no es solo el resultado, sino las formas en las que se produce el resultado, ¿no? Y es cierto que ha sido cruel, pero olvidándonos de eso, creo que debemos sacar siempre el lado positivo. Lo positivo es que hemos tenido un plan de actuación claro, que era el que tocaba esta vez, que bueno, pues nos iba saliendo y en muchos momentos hemos ido ganando este partido, que sabíamos que podía tener el Barça más posesión, pero que a la contra nos podrían llegar las oportunidades. Así ha sido el primer gol y hemos tenido alguna otra ocasión más, y creo que para mí es muy meritorio el que el equipo, una vez que bueno, pues ha sufrido el varapalo de ese golazo también de Dembélé, que hemos podido hacer bien poco, quizá pues estar un poco más atento en la falta, pero hay que reconocer que es mérito suyo. A partir de ahí también el equipo ha demostrado que tiene alma, que tiene espíritu, garra, coraje, se ha volcado hacia adelante y bueno, no solo hemos generado la ocasión del penalti, que es lo más claro, sino que anteriormente también pues el equipo se ha volcado en la portería, así que el resultado pues es la pérdida de un título que nos duele, pero el cómo pues nos tiene que reconfortar de alguna medida, porque bueno, lo que yo pido al equipo, que es que compitan hasta el final, lo han hecho, creo que se han dejado no solo el trabajo sino también el alma y el espíritu, y a partir de ahí pues poco más se les puede pedir. El plan. Pablo Machín, el técnico del Sevilla, contrariado por la derrota, aunque también satisfecho por el partido que habían realizado los suyos. El autor del gol que ponía por delante al Sevilla en el marcador y que daba muchas esperanzas en la Supercopa fue Pablo Sarabia, pendiente del asunto de su renovación. Este es Sarabia. Hemos tenido nuestras ocasiones. Yo creo que he jugado un gran partido con nuestras facetas, sabiendo lo que teníamos que hacer, pero es verdad que nos ha faltado ese plus de aprovechar las oportunidades, y al final pues estos equipos te ganan. Nosotros teníamos claro que teníamos que competir, que teníamos que meterle un ritmo alto, intensidad alta, y creo que al equipo no se le puede achacar nada en ese aspecto. Después las metes o no, eso depende de los partidos y de las circunstancias, pero al equipo no se le puede achacar nada. Pues así. Pablo Sarabia, jugador del Sevilla, era otro de los protagonistas. Antes de irnos a pausa publicitaria, una breve pausa publicitaria, que enseguida estamos con la actualidad del Valencia, también del Atlético de Madrid, y la agenda para el día de hoy, Mundial Sub-20 femenino. Recordamos cómo se vivió ayer en el Desmarque Radio esta Supercopa de España con el triunfo final del FC Barcelona. Va a arrancar el partido y está. Comienza la Supercopa de España 2018-2019. Arranca la temporada. La tiene el Barça, que es el que ha comenzado jugando la pelota. Uy, el error del Barça. Vamos a ver, lo puede aprovechar el Sevilla. La tiene Muriel, un 3-3. Muriel para Piqué. Ahí está 1-1. ¡Qué balón por dentro! ¡Va a pegar Sarabia! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Lo ha anulado por fuera de juego! ¡Me parece a mí! Aquí va a haber el primer problema en la historia del fútbol español. Se va a estrenar el VAR, ¿no? Bueno, ¿y de qué minuto manera? 8 de partido. ¿Y de qué manera? Me parece que no hay fuera de juego. Me vais a perdonar. Hay que verlo, Alfonso. Me vais a perdonar, pero aquí acaba de haber un problema mayúsculo del asistente y del árbitro. Ha pitado fuera de juego y no ha dado gol. Lo cual, pues bueno, no es fuera de juego. No está. Es gol del Sevilla y lo va a tener que validar. Vamos a esperar a que Del Cerro Grande lo confirme con el VAR y va a tener que dar gol del Sevilla. Yo te voy a decir una cosa, Carlos. Desde el momento en el que he visto a Sarabia protestar el gol... Lo va. Perdóname, Fran. Ahí está. Da el gol del Cerro Grande y ahora sí lo puede celebrar la escuadra hispalense. Marca el Sevilla en esta Supercopa de España. Lo habría anulado el asistente. Finalmente el VAR va a conceder el gol y el Sevilla se adelanta en la final de la Supercopa. Falta a favor del Barça, 41 de partido en Tánger. La va a pegar Leo Messi, allá va. Da el ok el colegiado. Va Leo Messi, lanza al palo, el rebote. Gol del Barça. ¡Gol del Barça!
Barça que empata el partido. Gerard Piqué. ¡Está Dembélé! ¡Oye, golazo! ¡Gol del Barça! ¡Oh, bus tremendo! La pelota interior, Leis, como la han driblado, se va a quedar, puede haber penalti, vamos a ver qué pasa. Penalti. Y lo pita. Penalti a favor del Sevilla y cartulina amarilla para Marandré Ter Stegen. No hay fuera de juego, no de la fuera de juego. Puede haber falta, la ¿no, toca, creo que el Inglés, ¿no? Yo creo, o Jordi Alba. Yo creo que sí, Jordi eso, Alba. Que eso no es penalti. ¿Es falta de Aleix Vidal previo? Vamos a ver. El que Ter Stegen no se puede, quitar de ahí, ¿no? Le va a pegar Vincent Benítez, lo lleva el penalti. ¡Ataja Ter Stegen! Paró Marandré Ter Stegen, minuto 90 de partido. Y el alemán hace gesto como diciendo, vamos, venga, que no era ni penalti. Pero lo ha sacado el portero alemán. Qué mal ha tirado Ben Yedder el penalti. Se va a quedar la Supercopa de España el Barça y está. Se acabó el partido. El Barça campeón de la Supercopa de España en Tánger. Una final hasta ahora inédita, por primera vez en la historia, disputada fuera de nuestro territorio nacional. Se la vuelve a llevar el Barça, que es el equipo que más títulos de Supercopa ostenta en su haber. Y hoy vuelve a alzarse con un título más. El Sevilla perdonó demasiado, incluso un penalti en el minuto 90. Demasiado regalo para un Barça que con los goles de Piqué y Dembélé se proclama campeón de la Supercopa de España. El Desmarqueradio.com. Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com. ¿Te suena? Innovación. Especialistas. Diagnóstico. Silencio. Intimidad. Calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación. Incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima, al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. El mercado de fichajes no se cierra. Escucha el comuniazo en el Desmarque Radio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar, rendimientos, lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada. El comuniazo en el Desmarque Radio. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red. Directo a la Red. Directo a la Red. Cada fin de semana, desde las 3:30 de la tarde, vive con nosotros todos los partidos en directo. Los 380 partidos de toda la temporada. Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina. Directo a la Red. Directo a la Red. En el Desmarque Radio. El sonido del fútbol en un solo clic. Terminó, terminó el partido. Impresionante. Gané. Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18, juega con responsabilidad. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. Desmarcados.
Bueno, aquí seguimos en el Desmarque Live. 13:52 minutos. Entramos en la recta final, pero antes tenemos que seguir repasando actualidad de otros clubes. Por ejemplo, uno que se ha movido de una manera extraordinariamente bien en el mercado de fichajes este fin de semana y que ha subido, y de qué manera, ¿no? El nivel de la plantilla, sobre todo en el nivel de su ataque. Saludo a Fran Fuentes, que está por aquí junto a mí. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas, Chema, ¿qué tal? Uno es el Atlético de Madrid. Enseguida nos va a hablar Fran del Atlético de Madrid, pero antes nos vamos hasta Valencia. Roberto Ferriol, compañero del Desmarque de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, primero encantado de saludarte. Es la primera vez que hablamos en directo, así que un placer. Igualmente. La primera vez, y esperemos que sea la primera de muchas. Seguro que sí. Oye, qué subidón para la plantilla, qué subidón de plantilla la de Marcelino. Pues sí, la verdad que sí. La plantilla de Marcelino, pero al final los méritos hay que dárselos también a Mateo Alemán, ¿no? Que es el que ha venido y ha cambiado la cara del club. Aquí llevábamos años sufriendo con Meriton Holdings, desde que Peter Lim compró y puso en el club a gente que no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Y bueno, pues ha tenido que llegar Mateo Alemán y en dos veranos nos ha vuelto a arreglar el panorama futbolístico. La verdad que sí, entre eso y Marcelino al frente del equipo, después de tener aquí que sufrir a Paco Ayestarán, sufrir a Nuno Espíritu Santo, sufrir a Gary Neville, pues al final se nota, ¿no? Y bueno, pues los valencianistas podemos estar contentos de lo que está sucediendo. En las próximas horas deben ser oficiales ya. Bueno, Michy Batshuayi ya lo es, y Kevin Gameiro, que ahora mismo está en las oficinas del club firmando su nuevo contrato con el Valencia Club de Fútbol. Así que eso que ayer anunciábamos como principio de acuerdo ya tiene que ser oficial, el contrato de ambos con el Valencia Club de Fútbol. Y si no pasa nada, esta tarde presentación de Kevin Gameiro. La llegada de Michy Batshuayi, que ha representado incluso en el día de ayer. La llegada también de Kevin Gameiro. Dos delanteros, uno llega procedente del Chelsea cedido, otro procedente del Atlético de Madrid. Esta misma mañana han pasado los dos el reconocimiento médico. Y Roberto, evidentemente ahora, tal y como están las cosas en la plantilla del Valencia, sobra un delantero, ¿no? Todo apunta a Simone Sasa, que es el que quieren colocar y quedarse con Rodrigo, Santimina, Batshuayi y Gameiro. Fíjate que cuatro nombres. Sí, lo hemos publicado esta mañana en el Desmarque aquí en Valencia, y era que hay un exceso de pólvora ahora mismo en el Valencia. Bien es sabido que Marcelino quiera dos por puesto, eso hace que en el Valencia tenga que haber cuatro delanteros, y ahora mismo tenemos cinco en nómina, así que el que más papeletas tiene es Simone Sasa, pero el problema es que es complicado que algún equipo llegue a las pretensiones económicas que tiene el Valencia con Simone Sasa. El Valencia lleva todo el verano pidiendo 25 millones de euros por el delantero italiano. Hay que tener en cuenta que al Valencia ya le costó 18 Simone Sasa después de 6 meses en la Premier League con el West Ham sin anotar ningún gol. Llegó aquí, el año pasado hizo 15 goles, y el Valencia no quiere perder dinero por un delantero que cree que se ha revalorizado durante su estancia aquí en Mestalla. En año y medio, Simone Sasa venía de fallar aquel penalti, de no meter ningún gol en la Premier League, a meter 15 goles el año pasado en el Valencia. Así que el Valencia no quiere perder dinero. Y es complicado que llegue algún equipo con 25 millones. Aquí este verano ya se han rechazado ofertas por Rodrigo Moreno. Y Santi Mina, el club no lo quiere vender porque cree que es un valor de futuro. Que si Santi Mina vuelve a hacer este año o el año que viene un año como la temporada pasada, el Valencia cree que Santi Mina va a valer mucho más dinero. Así que todos los caminos llevan a la salida de Simone Sasa. Pero ahora mismo se ha cerrado ya el mercado Premier. En Italia se le han cerrado muchas puertas, como por ejemplo la del Milan, que era uno de los que más interesados estaba en Simone. Y además Simone prefería, si tenía que volver a Italia, ir al Milan. Así que veremos cuál es el futuro de la delantera del Valencia, pero hay un delantero que sobra. Sí, y otro fichaje todavía pendiente con el que entiendo que ya se cerraría la plantilla, Gonzalo Guedes. Pues Marcelino quiere dos. Marcelino sigue queriendo dos jugadores de banda izquierda. Uno tiene nombre, como tú has dicho, que es el de Gonzalo Guedes. Y tenemos aquí un tapado, que es otro jugador de banda izquierda. Han sonado muchos este mercado, como Denis Suárez, como André Gómez, incluso sonó, llegó a sonar Xerichev, pero lo que está claro es que el club Marcelino dijo la semana pasada que había cuatro fichajes todavía por hacer. Se han hecho Gameiro, se ha hecho Batshuayi,
se pretende hacer Gonzalo Guedes, algo que está cercano, y hay un tapado que de momento tenemos que esperar para ver cuál es. Pero Marcelino quiere a dos incorporaciones en mano izquierda. ¿Cuál es, qué es lo que falta por Gonzalo Guedes? A priori la fórmula sería la de la cesión. Y luego creo que el punto de desencuentro ahora mismo es la opción de compra, ¿no? Que el PSG quiere que sea obligatoria, el Valencia no tanto. Cuéntanos. Sí, lo publicamos además ayer por la tarde en el Desmarque. Y bueno, la cosa está cerca porque Gonzalo Guedes ha rechazado múltiples ofertas este verano porque él tiene la intención de volver a Valencia. Se cerró la Premier, que era otra opción, sí. Así que... Sí, de hecho, el día anterior, el miércoles pasado, a 24 horas de cerrar el mercado Premier, el PSG recibió una oferta de 58 millones de euros procedente del Watford. Pero Gonzalo Guedes se negó a marcharse a Inglaterra, a marcharse al Watford. Él quiere jugar en el Valencia y el Valencia va a hacer todo lo posible. Hay una oferta ya encima de la mesa del Paris Saint-Germain del Valencia desde hace casi 8 meses y el Valencia sigue esperando acontecimientos. Sí que es verdad que con el viaje del Valencia a Singapur, donde además allí el Paris Saint-Germain jugaba un torneo, que también lo jugó el Atlético de Madrid, la International Champions Cup allí en Singapur, se acercaron muchas posturas porque incluso Peter Lim se reunió con Antero Henrique, el director deportivo del Paris Saint-Germain, para acercarse todavía más por Gonzalo Guedes. La opción sería, como tú comentas, una cesión. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain exige al Valencia Club de Fútbol que esa cesión vaya con opción de compra obligatoria, porque el Paris Saint-Germain tiene muchos problemas de fair play financiero. Incluso ayer creo que ya se cerró el acuerdo de Kerer, 37 millones de euros va a pagar el Paris Saint-Germain, así que tiene que sacar, y tiene que sacar con dinero. Y ahí creo que es donde está el problema. El Valencia no puede llegar a esos 60 millones, más o menos, que pide el Paris Saint-Germain, y parece que todo se va a cerrar con una opción de compra alrededor de los 45 millones de euros por Gonzalo Guedes, algo que el Valencia sí que llegaría. Pues a ver qué es lo que sucede con esta operación, pero en cualquier caso al Valencia le va a quedar un plantillo tremendo. Además, a eso se le une que las sensaciones de momento en pretemporada buenas. El otro día, por ejemplo, imagen muy solvente en el trofeo naranjante el Bayer Leverkusen. Oye, y un nombre propio. No sé si va a tener opciones esta temporada de reivindicarse en la primera plantilla incluso. Kangin Lee. Sí, a ver, las sensaciones son muy buenas. Hemos recuperado aquí en Valencia la unión entre equipo y afición, que se nota mucho cuando aquí en Valencia la afición está del lado del equipo. Y este año, de momento, la afición está al lado del equipo. Así que eso ya es un paso adelante. Y sobre todo, el club quería hacer una plantilla especial por ser año del centenario. El club quería hacer una temporada muy, muy buena por ser año del centenario. Y parece que por lo menos la plantilla la han puesto. Ahora falta que entre la pelotita, como estuvo aquí en esto del fútbol. Y sobre lo que me decía de Kangin Lee. Bueno, Kangin Lee hay que tener con él tranquilidad. Tiene 17 años. Es un jugador que lleva muchos años en la cantera del Valencia, que es muy conocido, pero que tiene que ir creciendo pasito a pasito. Marcelino creo que va a tener con él mucha tranquilidad, mucha paciencia. Lo vamos a ver entrando. Yo creo que este año va a debutar seguro en Liga, pero es que es un jugador que el año pasado empieza la temporada en el juvenil del Valencia, que sube al equipo filial, que se hace uno de los mejores del equipo filial en muy pocos partidos y que este año ya lo hemos podido ver en la pretemporada. Acaba de renovar este verano con el Valencia Club de Fútbol, se le ha puesto una cláusula de 80 millones de euros y la confianza y la fe ciega que tiene el Valencia en este jugador es absolutamente desmedida. Creen que va a llegar a ser un muy buen jugador, pero también el Valencia sabe que tiene que tener paciencia y que tiene que tener tranquilidad con él, porque como te digo, tiene 17 años. Bueno, pues queda muy poquito ya para el comienzo de la Liga y el Valencia pinta francamente bien. Roberto Ferriol, compañero de Desmarque Valencia, un placer, estamos en contacto, un abrazo. Un placer, hasta luego. Bueno, la actualidad del Valencia y llega Fran Fuentes, como decimos, con la última hora del Atlético de Madrid, que ha presentado a las 12 del mediodía a sus dos últimos fichajes. Uno para la delantera, Kalinic, que llega para dejar salir precisamente a Kevin Gameiro y también a Luciano Vietto. Y el otro, el lateral derecho, que llega para sustituir a Bersálico, Santiago Arias, el colombiano. Correcto. En el auditorio del Wanda Metropolitano se ha presentado primero al colombiano, al lateral, a Santiago Arias, que lucirá el dorsal número 4 en el Atlético de Madrid. Ya ha llegado con un discurso muy cholista, ¿no? Muy todo, de partido todo lo que a partido. El Atlético de Madrid, directamente. Del esfuerzo, sacrificio. Quieren jugar, ya saben lo que hay que decir, ¿no? Claro, claro. Además, es un jugador que a mí me parece muy interesante. Yo creo que ha jugado muy buenas temporadas en Holanda.
También ha sido titular indiscutible durante varios años en la selección colombiana, a la que país al que, por cierto, los dirigentes del Atlético de Madrid se han dirigido también con mucho cariño. Han dicho que hay mucho aficionado colchonero en ese país y a partir de ahora no me cabe duda de que habrá muchísimo más. Y luego, pues, por parte del delantero, del Nikola Kalinic, es un perfil muy diferente también al que era Kevin Gameiro. Viene para suplirle, ¿no? Para llevar esa plaza. Pero es un perfil muy distinto, ya te digo, es un delantero muy alto, en torno al 1,86. Juega muy bien de espaldas también, es más de área que Kevin Gameiro. Para intimidar dentro del área por alto, que ya sabemos que el Atlético de Madrid centra muchísimo, le va a venir mucho mejor. Y bueno, el discurso en su presentación también ha sido muy en la tónica, ¿no? del de Santiago Arias y del de, como tú decías, el de cualquier jugador que juega con el Cholo Simeone. Bueno, pues la actualidad del Atlético de Madrid con la presentación de Kalinic, también de Santiago Arias, el Atlético de Madrid, que ya, bueno, prepara y se centra en la Supercopa de Europa. Y el último test de pretemporada no terminó demasiado bien en cuanto a resultado. Claro, en cuanto a resultado. Qué barbaridad de gol. Qué barbaridad, es que Lautaro, de Lautaro Martínez, jugador que pretendió el Atlético de Madrid. Se quedó a 3 millones de fichar por el Atlético de Madrid. Se marchó al Inter y terminó dando el triunfo al cuadro italiano en el Wanda, 0-1, con un gol descomunal. Un golazo, me recordó al de Fernando Torres en el Villamarín. Sí, es un poco... Fernando Torres más espectacular porque entra por la otra escuadra, y pero... Y un poco Van Basten similar. También, ¿no? Sí, Marco Van Basten. Que es un remate, un escorzo ahí impresionante, pero ya te digo, en cuanto a resultado, es verdad que ese 0-1 suscitó alguna duda, pero luego en cuanto a juego se vieron bastantes automatismos de lo que va a ser este Atlético de Madrid 2018-2019. Yo creo que va a ser un equipo muy solvente. Cabe la duda de saber sobre qué dibujo táctico se va a cimentar, porque han llegado muchísimos jugadores de banda este año, con Lemar, con Gelson Martins, está Vitolo aún, Correa, que puede alternar esa delantera con la banda, también dependiendo de la plaza que vaya a ocupar Antoine Griezmann, si va a ser de media punta, si va a ser desde un costado, y luego en el centro del campo, que también tiene muchísimas herramientas, está Rodri, está Koke, Thomas, Saúl. Al final yo creo que el Atlético de Madrid a lo largo de la próxima temporada va a mutar mucho en cuanto a su dibujo, y también lo pudimos ver, ¿no?, en el partido contra el Inter, que ahí hizo probatura Simeone, y no me cabe duda de que al final acabará por variar mucho durante la temporada su dibujo. Gracias, Fran. Nada, es un placer. Recta final ya del Desmarque Live. Por aquí llega Angélica Molina, y es que tenemos muy buenas noticias que nos llegan desde Francia. Ya sabes, está jugando el Mundial Femenino Sub-20, y España hoy juega su tercer partido de la fase de grupos. En el primero ganó 4-1 a Paraguay, en el segundo ganó por la mínima a Japón. Nos vale un empate en este partido contra Estados Unidos para lograr el pase, y de momento las noticias son muy positivas, Angélica, porque vamos ganando. Pues sí, así es. En el minuto 7, gol de España, ¿no? Error de la central estadounidense en el despeje, y eso lo ha usado pues la delantera Patrick Guijarro para marcar un gol, ¿no?, y adelantar el marcador y situar a España, bueno, cada vez más cerca de cuartos. Bueno, pues evidentemente con ese 1-0, pues es una gran noticia porque, insisto, a España le vale el empate, y de momento con una victoria pues dejaría el grupo, bueno, terminaría como primera de grupo y además destacadísima, ¿no? Qué gran papel están haciendo las chicas de la Sub-20 de momento en este Mundial, y por qué no, ahora podemos hablar de ellas como una de las favoritas. Sí, bueno, y hoy se está enfrentando una de las favoritas, que en este caso es Estados Unidos, que nunca en su historia ha caído en la fase de grupos, ¿eh? Partido que ha empezado a la 1:30, ¿no? A la 1:30 ha empezado ese partido, hora española, ese partido entre España y Estados Unidos. Mañana hablaremos de, por supuesto, lo analizaremos, y también veremos y escucharemos a todos los, al protagonista, al seleccionador, y también a las chicas que pasen por, que atiendan a los medios de comunicación. No sé si quieres apuntar algo más. Sí, bueno, esta misma mañana las jugadoras, creo que tenemos las imágenes ahí, Chema, han realizado ejercicios de activación en la ciudad francesa de Reims de cara al partido que se está disputando ahora mismo, ¿no? Ahí lo vemos, los ejercicios, y efectivamente, bueno, un poquito de activación antes de ese partido contra Estados Unidos, en el que, insisto, las chicas van ganando 1-0, las chicas de la Sub-20 van ganando 1-0, y la clasificación está prácticamente hecha. Nos saluda Sandra Ruiz,
Le devolvemos el saludo en esta recta final ya del Desmarque Live. Gracias, Angélica. A ti, Chema. Gracias a todos y a todas por seguirnos a través de Facebook Live, también a través de Periscope en Twitter. Abraham Díaz, que ha estado en la técnica, y al resto de compañeros de las ediciones que han estado con nosotros contándoles toda la actualidad deportiva. Permanezcan atentos a cada una de las ediciones del Desmarque y volvemos mañana a las 10:30 con más actualidad aquí en el Desmarque Live. Hasta mañana. Desmarcados.